Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 supermantequillas en la palabra fijos, en la última, el pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Amigas y amigos, un feliz día para todas y todos. Sean cordialmente bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito En Línea con el 30G La Rinconada, a través de 30G TV, que es tu canal de información hípica en internet. En Línea con el 30G, el programa pionero de información hípica en la web, es una presentación de Centro Automotriz 3000, el mejor taller de latonería y pintura del sureste de Caracas. A nombre del plan VIP, hoy domingo vamos a terminar una buena semana para el plan VIP, así es que nuestros suscriptores, pues pendientes, ayer nos fuimos de 3-1 por cosas de la vida que comentaremos en breve, pero igual ese desquite con Princess Candy sirvió para salvar la tarde a nuestros suscriptores del plan VIP de las mantequillas del 30G. www.labanca.com, la forma más fácil para jugar, la forma más fácil para ganar y por supuesto la forma más fácil para cobrar. Por eso siempre les recomiendo www.labanca.com. El combo 900 de Quorum Telecom. Recuerden que en nuestro caso el combo 900 se activa cuando usted llama desde un teléfono celular a la 093080, que es la línea de información general de las mantequillas del 30G. Usted recibe allí el boletín de marcas y fijos y si completa su llamada va a recibir además la ñapa del combo 900, que son 2 mensajes de texto con 2 confirmaciones de nuestra 3399, sin que usted tenga que volver a llamar o comprar o buscar o raspar absolutamente nada. Combo 900 exclusivo de Quorum Telecom. El Centro Hípico Sportbook Inca Titanic en Temblador, Estado Monagas, el mejor sitio para disfrutar de una tarde de carreras nacionales e internacionales con todos los servicios. En Temblador, Estado Monagas, la gente tiene su sitio para jugar y ganar en el Inca Sportbook Titanic. Y las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales. Recuerden nuestro menú de opciones para hoy domingo, la 093399, que hoy por hoy es la línea más económica del mercado. No existe otra línea 900 que ofrezca 4 mantequillas en solo un minuto y usted puede llamar desde cualquier CanTV u operadora celular. La llamada dura un minuto, por lo tanto, repito, la 093399 es la opción más económica en líneas 900 de hipismo en Venezuela. 093080 con la información general, marcas y fijos para todas las carreras y además el combo de Quorum Telecom, como ya les explicaba. La mensajería de texto 3399 y está la palabra marcas con las morochas de todas las carreras, exceptuando primera y última. La primera corre el disparo, en la última el pote, pote, pote. 2 super mantequillas en la palabra fijos, en la última pote, pote, pote. En alguna parte del programa, el chisme, chisme, chisme. Ya vamos a hablar de eso. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera y por supuesto el carrera, carrera que no tiene igual, el carrera, carrera de las mantequillas con la letra M más el número de la carrera. Usted recibe 2 informaciones allí. Por una parte, las marcas de referencia. Caballo que no esté allí en esas marcas de referencia no lo tome en cuenta para ganar. Puede que figure, pero muy probablemente no gane. Y el comentario profesional de este servidor, con lo cual usted tiene una herramienta valiosa que puede obtener a última hora para tomar decisiones en el remate, en las tablas fijas y por supuesto en las jugadas exóticas. M más el número de la carrera. La etiqueta Lucho, con los favoritos que solamente le pueden gustar al pavoso de Lucho Salitre. Y por supuesto, la información internacional de las mantequillas del 30G con las letras N y E para la información de Belmont Park en Nueva York a partir de las 12 del mediodía. Los 2 Pick 4 de Belmont en su día de cierre hoy, NY a partir de las 12 del mediodía. El próximo programa será en Aqueduct el viernes de la semana que viene.
Y la etiqueta CAL, CAL para Santa Anita, en California. Los dos Big Four de Santa Anita están pronosticados allí en la etiqueta CAL que ustedes obtienen a partir de las 2 de la tarde. El mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballos nacionales e internacionales tiene nombre: las mantequillas del 30G. Recuerden que nuestro aviso salió publicado esta semana en la página 63 de su revista El Hachazo Hípico. Bueno, bienvenidos a este espacio de hoy, domingo 27 de octubre, el día del clásico Simón Bolívar, nuestro magno evento, la carrera más importante, la carrera con la que todo el mundo sueña, aún en estos tiempos difíciles del hipismo, es el clásico Simón Bolívar. Nosotros hicimos un trabajo en nuestra columna NIN esta semana dedicado al clásico Simón Bolívar, comentando las carreras que vimos desde el año 70, que fue nuestro primer Simón Bolívar, hasta el clásico del año pasado ganado por Comediante. Estamos celebrando, obviamente, cada Simón Bolívar celebramos un año más como hípicos, y en 2013 son 43 años ya viendo carreras de caballos. Yo empecé muy pequeño, a los 7 años, pues ya había visto mi primer clásico Simón Bolívar. No había cumplido 7 años todavía. En ese clásico de Senador y Paunero, que fue mi primer Simón Bolívar y que marcó pues ese vínculo, ese enlace permanente que mantengo con la industria hípica nacional. Así es que si no han visto el trabajo en nuestra página, pues los invito a pasearse por allí, busquen la columna de esta semana, NIN, Noticias y Notas, y verán pues. Creo que son 16 clásicos Simón Bolívar que colocamos allí en video. Pues bien, es el clásico más importante del calendario hípico venezolano. La jornada de hoy tendrá 11 carreras a partir de las 12 y 20 de la tarde. Los ejemplares retirados son los siguientes. Tomen nota, por favor. En la segunda carrera nos corre el tres paso del rey número 3. Luego pasamos a la quinta, donde está retirada Lady Claudia, número 4. En la primera válida borren al 4 el Cochense y al 6 Luis Antonio. 4 y 6 retirados en la primera válida para el juego de 5 y 6. De allí en adelante, en la tercera válida nos corren Gran Brigitte el 4 y Norcar, número 8. 4 y 8 retiradas en la tercera válida. Cuarta válida el 5 Rosman, número 5. Y en la quinta válida, clásico Simón Bolívar, está retirado Bengaleiro número 6. Esta es pues la lista oficial de ejemplares retirados para hoy en La Rinconada. De todas maneras, como siempre, les recuerdo revisar en su centro hípico de confianza esta información actualizada. No puedo empezar el programa sin antes manifestar mi descontento y de alguna manera mi desilusión por la carrera del caballo Catire Ronald ayer en La Rinconada. Este caballo corrió en la tercera carrera del programa y lamentablemente su jinete hizo lo humanamente posible por no ganar la carrera. Yo no soy, por supuesto, comisario, no soy juez. Simplemente, al igual que cada uno de ustedes, soy un espectador más de las carreras de caballos, pero después de tanto tiempo viendo carreras, cuando uno ve una conducción tan negligente como la que hizo este jinete Rayber Sánchez sobre Catire Ronald, pues uno no le queda otro remedio que manifestarlo y de alguna manera hacer un llamado a la reflexión a los señores comisarios para que tomen cartas en el asunto. Noten que este fue el mismo jinete del caballo Moro Juancho el domingo próximo pasado. Noten que fue el mismo jinete del Potro Splash también en la jornada del domingo pasado. Y entonces ahora esta joya de conducción, por supuesto con el mayor sarcasmo posible, con el caballo Catire Ronald, que con cualquier otro jinete o con él mismo, si hubiese tenido la voluntad de querer ganar la carrera, el resultado hubiese sido, por supuesto, muy diferente. Estas son las cosas que a mí no me gusta denunciar. Porque entonces una denuncia como esta se presta a malas interpretaciones, porque entonces la gente dice, sí, claro, porque tú lo diste, o porque tú lo jugaste, o porque te gustaba, y el caballo no corrió como debía, entonces tú lo denuncias. Nunca lo hago. Nunca lo hago. Lo que pasa es que llega un momento que uno como que se cansa o
no sé, uno definitivamente no soporta más ver conducciones irregulares. Y repito, yo no soy juez, yo no soy comisario, yo simplemente estoy exponiendo mi opinión con toda la responsabilidad del caso, e invito a cada uno de ustedes que están viendo el programa a que vean el video completo de esta tercera carrera de ayer sábado, donde Katina Ronald se pierde contra Benteng, gracias a una conducción que, en mi concepto, y lo digo con la responsabilidad del caso, en mi concepto fue una conducción absoluta y totalmente negligente por parte de este jinete. Pero repito, no soy yo quien va a tomar la decisión, no son ustedes como televidentes o espectadores o aficionados hípicos o apostadores los que van a tomar la decisión, son los señores comisarios los que tienen las herramientas para, si tienen a bien abrir una investigación, abrirla, y luego, si tienen a bien tomar una decisión, tomarla. Pero simplemente hacemos pública nuestra inconformidad, nuestro desacuerdo, nuestra desilusión, en cierta manera, porque una carrera que se pudo haber ganado, como la de Katina Ronald, se pierde de esta manera tan burda, tan absurda, tan injustificada como la perdió este jinete. Bueno, dicho esto y deseándoles todo el éxito del mundo de sus jugadas, vamos con la información de las carreras no válidas para el juego de 5 y 6. La primera, como siempre, es la carrera del disparo. Recuerden enviar la etiqueta disparo a la 3399. El 1 Surcos tiene mucho que buscar, tiene 2 segundos, bastante bueno. Su última carrera contra su compañero de establo Pedro Miguel no se le puede tomar en consideración. Vamos a indicar a Capitán Clay, número 6, monta de Jaramillo. Este caballo parte por fuera, viene de 2 buenas carreras, un triunfo y un segundo lugar. Y voy a indicar, por si a las moscas, el Gran Caracas. No me parece que sea la carrera para que este caballo reivindique la absurda actuación que tuvo la semana próxima pasada, en la carrera donde ganó casualmente su compañero de establo Flash Nicky, de tal manera que, si este caballo del Gran Caracas no hace nada hoy, ténganlo en consideración para una futura actuación. 1, 6 y 7 en la primera del programa, uno de ellos 3 defiende el disparo de la 3399. En la segunda voy a indicar la fija de las no válidas, el 8 King Bastian, número 8, un caballo que estrena cuadra, ahora está en las manos de Oscar Manuel González, quien le ha dado todo el tiempo necesario para conocer al animal, buscar la manera de ponerlo en condición, etcétera, y buscarle la carrera más apropiada. Y yo pienso que esta no puede ser mejor, una carrera para ganadores de 1 en 1100 metros, donde él representa la velocidad de la misma. Yo pienso que este caballo, si responde a lo que ha trabajado, a lo que se le ha tratado, este caballo King Bastian va a responder en esta segunda carrera del programa. Así que me quedo con el 8 King Bastian como la fija de las no válidas en la segunda de hoy. Después tenemos una interesante tercera carrera en reclamo, yeguas en 1400 metros. Voy a indicar a las más loteadas, las más fogueadas en esta agrupación, que son Ángeles Joana, número 3, una yegua que viene de perderse con Ari en su penúltima, pero en su última corre con Fast Diamond, una yegua que a mí se me antoja superior. Yo pienso que esta yegua aquí tiene mucho que buscar. Pierina Andrea, una yegua incluso con experiencia selectiva, montan a Jaramillo, una yegua indescortable, la pupila de Lenín Cruz. Y Aria, número 7, que como les decía, se ganó Ángeles Joana, parte por fuera. A mí Aria me gusta cuando corre por dentro. Este puesto 14 quizá no sea el mejor para ella, pero la condición de la pupila de Nino Catanese nos obliga a indicarla en nuestra fórmula. 3, 6 y 7 en la tercera del programa. Les recuerdo que la información internacional hoy se activa de la siguiente manera: Belmont Park a las 12 del mediodía con la etiqueta NY. Hoy es el último día de la temporada de Belmont Park, temporada que, por cierto, con mucho orgullo debemos decir, gana como jinete nuestro compatriota Javier Castellano. Así que recuerden la etiqueta NY a las 12 del mediodía para Belmont Park, y a las 2 de la tarde la etiqueta CAL, C-A-L, con la información para los dos Pick 4 de Santa Anita. Ya lo saben, NY a las 12, CAL a las 2 de la tarde. La mejor información internacional en la 3399 de las mantequillas del 30G. La cuarta carrera es para jinetes traqueadores.
Es una carrera donde hay que, digamos, asumir el mismo trato que asumimos cuando hay las carreras de jinetes aprendices. No meterse mucho, ligar la morocha que vamos a colocar en la palabra marcas. Yo pienso que deciden cabestrero número uno, que viene de ganar en un lote de reclamo. Aquí, pues, por supuesto, tiene bastante chance. Siki Siki, número 5, lo llevaron al aparato, lo hizo bien el día miércoles. Este es pupilo del entrenador Rondón. Y Atahualpa, número 6, caballo que tengo entendido que este caballo fue reclamado, Atahualpa, y va a correr en este lote de reclamo. De tal manera que me quedo con el 1, el 5 y el 6 en esta cuarta carrera del programa. La quinta es una carrera que se va a utilizar para homenajear a Santiago González con motivo de sus 2000 triunfos como jinete profesional, cosa que nos alegra bastante. Vamos a indicar a Sweet Valley número 5, una yegua que tiene velocidad, una yegua bastante peligrosa. Toda Amor número 6, hablando de velocidad, esta hija de Winstrella se las trae. Su última carrera fue bastante buena, reapareciendo. Y Roscarina número 7, la de Nelson Enríquez con Jaramillo. Yo hago la acotación de que Marquitos Meneses venía montando a Roscarina, ahora se monta en Sweet Valley. Ambas yeguas venían siendo conducidas por Marquitos Meneses. 5, 6 y 7, nuestra información en la quinta carrera del programa. Es el momento de hacer la pausa de costumbre. Vamos a colocar el video con el resumen de las carreras de ayer sábado en La Rinconada, luego los mensajes comerciales y al regreso analizamos para ustedes el 5 y 6 nacional en aquí, perdón, en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Quédense con nosotros. Se viene Arkansas a la punta, el Doret corre segundo, en el tercero quedó en la baranda por dentro el señor Chacésar, el Doret por dentro, Arkansas por fuera, están peleando el primer lugar, señor Chacésar se lanza desde el tercero, Arkansas y el Doret decidiendo en la primera carrera, domina Arkansas por fuera, insiste por dentro el Doret, vienen para un gran final, dominando Arkansas, el Doret por dentro, domina Arkansas, ganó Arkansas el número 7, segundo el Doret, tercero señor Chacésar. Cuarto el Gran Seca, quinto llegó Mana Prince, sexto Saludo, séptimo Ibai, y en el octavo y último lugar Don Carlos Gil, el número 2, corrieron los 400 metros, la invasora se escapa en la punta cuando entran en la recta final, desprendida sigue en el segundo, mientras tanto para el tercero viene avanzando Cabanas por fuera con Pisa Flores e Irresistible que llegará última, porque ya les dijo adiós. La número 3, la invasora con Misael Jaramillo galopando, les gana la potranca de Carlos Alberto Artiaga, la segunda carrera del programa, para el segundo desprendida, aquí está la raya, ganó el 3, la invasora. En el segundo lugar desprendida, tercera llegó Pisa Flores, cuarta Cabanas, quinta y última el 4, Irresistible, corrieron 5. Cuando vienen a girar la última curva, 47-13 en 800, Bentén, este va a contar los metros finales por fuera, muy abierto, avanza por la parte interior Don Alejandro, Fast Joe viene la pelea y Bentén por la parte exterior, ya los está alcanzando por fuera, pasa el tercero y se les viene encima a los punteros y por fuera les pasa por encima el caballo Bentén, ya tomó el mando de la carrera, Catirerrona avanza al final, pero para el segundo domina Bentén, el número 6 con Marco Meneses, ganó Bentén. En el segundo lugar está arribando Catire Ronald, tercero Payo, el cuarto Don Alejandro, luego Mr. Way, Ilikbir. Último Sócrates con Wiki dominando con ventaja. Se abre bastante Wiki. La yegua Wiki aprovecha Zumba por la puerta interior. Acercarse bastante contra Wiki. Wiki muy abierta. Zumba cerca de la baranda. Y Karina Prince trata de avanzar por el centro. Karina Prince corre mucho por la parte central. Y otra que corre es Doncella Deume, que corre en el cuarto. Wiki recuperando la punta. Zumba por la parte interior. Y Karina Prince decidiendo la cuarta carrera del programa. Domina Wiki por la parte de afuera. Wiki, insiste Karina Prince por el centro, se aproxima a la meta, ganó Wiki. En el segundo Karina Prince, en el tercero Zumba, en el cuarto lugar, arriba Fructífera, luego está llegando Doncella Deume con Alaraca y Milacris.
en el tracker por la parte interior. Jay el Pirata de viaje por la parte externa a dominar la competencia cuando entraron ya a la recta final. Tratará de atropellar por la parte de afuera. Money Never Gull. Este trae buen avance por la parte externa, dominando Jay el Pirata. También el caballo Huracán Andrew viene en la lucha. Domina el caballo Jay el Pirata. Más Cracker por la parte interior. No abandona y trata de reaccionar por dentro. Efectivamente está reaccionando el caballo McCracker por la parte interna a dominar la carrera. El 8 les ganó la carrera McCracker. En el segundo Jay el Pirata. En el tercer Huracán Andrew. En el cuarto el caballo Money Never Gone. Luego Big Horse. Luego Toro Negro. En los últimos lugares Firecracker. Mr. Taguafe en el último, cuando se aproximan ya la última curva, van a entrar a la recta final en estrechas posiciones. Winning por la parte de afuera, Winning contra Margariteñita y también la yegua La Ponderosa por la parte interior, dominando Winning la competencia. Está quedando en el segundo Margariteñita, en el tercero atropella Sol de América por fuera con la yegua Niloja que viene para el cuarto. Winning dominando, faltan 100 metros para la llegada, les gana con comodidad la yegua Winning y les gana la competencia. Winning, les ganó Winning la carrera. En el segundo Margariteñita, en el tercero Sol de América, el cuarto para Niloja, luego la yegua La Ponderosa, Lady Ángela, posteriormente Ponta Sol Essence, luego llega la yegua Eleanor y el último es para... Cuando entran al derecho, vuelve Miss Mauras contra Fifth Avenue. Miss Mauras con Santiago González tiende a dominar la séptima competencia en el segundo Fifth Avenue. Mejora para el tercero Miss Arabella. Miss Mauras, la hija de Burston, está desprendiéndose con 4-5 largos de ventaja y no puede perder. La del grupo 7C está fácil en la punta en el segundo Fifth Avenue. Por dentro Miss Arabella ataca para esa posición. Ganó el 2, Miss Mauras con Santiago González. Segunda Miss Anabela, tercera Fifth Avenue, cuarta Pegasus Queen, quinta My Lady Love. Después Morris Money con el ejemplar Grand Lady. Los últimos puestos para Race Dream, fuera de carrera la de Delia. Constanza y por allá se quedó en los 700 metros finales, negada a correr Cantaca número 9. Resto cuando giran la última curva, desde el fondo progresa el ejemplar Sweetwater, entran al derecho, Fast Diamond peleando con Princess Candy, están las dos cabeza a cabeza, ataca para el tercero Sweetwater, para el cuarto Bella Christie, Fast Diamond por fuera, Princess Candy por la parte interior, en la mitad de la recta, domina Princess Candy, Fast Diamond para el segundo, Sweetwater fuerte por la parte exterior, pero domina la campeona, Princess Candy, número 5, Princess Candy. Segunda Sweetwater, tercera Fast Diamond, cuarta Bella Christie, quinta Serina, penúltima Mita Cateña, última la finlandesa. La parte exterior y vuelve Choco Sofía, entran ya al derecho Choco Sofía por dentro, buena vista por el centro, Dino Flynn aún resiste por la parte exterior de la pista, ataca Magic Love con fuerza para el cuarto lugar, Dino Flynn domina en la mitad de la recta, buena vista en el segundo, ataca Magic Love por la parte exterior de la pista, sigue dominando Dino Flynn, Magic Love ataca con buena vista para el segundo. Domina Dream of Line por 3 largos, la tercera válida para Dream of Line. Segunda buena vista, tercera en la raya Lovin Bar y cuarta Magic Love, quinta Romaña, después Chicora, seguidamente Choco Sofía, lejos en el penúltimo Ouzon Sofía y fuera de carrera, gran similitud en el último puesto. Entran en la recta final, Nicole Camilo está en la punta, Celse Gen y la yegua Maestra Vida que viene por la parte exterior de la cancha, otra que mejor es Revir del Maestra Vida, viene pasando por la parte exterior de la cancha, la de Rubén Lance está en la punta, ataca ahora Revir del por la parte exterior de la cancha, pero está dominando Maestra Vida con Pey Delgado, la cuarta válida para el 5 y 6, tomó tres cuerpos en la punta y les va a ganar Maestra Vida número 10, la de Rubén Lance, la cuarta válida, ganó Maestra Vida número 10. Segunda Revirde, tercera está llegando Katira Roa, en el cuarto llega Celse Gain. El quinto lugar es para la yegua Nicole Camila, luego Ángela Queen junto con De Primera.
el penúltimo lugar para Detectora y Última Indómito. La carrera Superlance viene por la parte exterior cuando entran en la recta final. Optium está despegando en la punta. Mientras tanto, Superlance corre en el segundo desde el fondo. Profe Miguel trae una buena acción, pero está muy lejos. Está dominando Optium, el número 3. La quinta válida para el 5 y 6. Galopando el caballo Optium, el número 3. Muy fácil, Profe Miguel para el segundo. Aquí está el final. Domina Optium el 3 y ganó Optium número 3. A 8 cuerpos en el segundo lugar está arribando Profe Miguel. El tercero llegó Gran Alivio. El cuarto lugar para Super Lanza. El quinto para Boomer. Luego está llegando Mr. Franco. Enseguida Marcos Vargas. Luego estamos viendo allí al caballo el Leonel. Arribando AP Trino penúltimo y el último lugar para el caballo visible por la parte interior. Entran en la recta final. Coromoto Forever está dominando la sexta válida para el 5 y 6. Ataca Star Woman por el centro de la cancha. Viene mejorando también en los tramos finales por la parte exterior. La yegua número 4, Lady Araya, está la que más corre por fuera. Pero Coromoto Forever, la del Stubby Postra, la del Potrillo, está en la punta y no puede perder la sexta válida para el 5 y 6 de punta a punta. El 3, Coromoto Forever, ganó Coromoto Moto Forever número 3. En el segundo llegó Lady Araya. Tercera está arribando el ejemplar Maquiatina junto con la yegua Armonía. Luego está arribando allí el 5, el ejemplar Lluvia de Paz, detrás la yegua de Star Woman con Saxeda, la Invisible. Si chocaste el carro y tienes que repararlo, llévalo a Centro Automotriz 3000. Si quieres hacerle un cariñito o ponerlo como de agencia, llévalo a Centro Automotriz 3000. El mejor servicio de latonería y pintura del sureste de Caracas. Banco de medición computarizado que asegura que el compacto del vehículo quede siempre derechito. Y lo más importante, Centro Automotriz 3000 está afiliado a las principales compañías de seguro. Centro Automotriz 3000, carretera Baruta Los Guayabitos, sector Piedra Azul. Después de pasar el semáforo de Piedra Azul, 400 metros más adelante, a mano derecha, frente a la estación de servicio PDB, ahí está nuestra gente amiga, la gente de Centro Automotriz 3000. Multiplica tu dinero con el plan VIP de las mantequillas del 30G. El plan VIP exclusivo para La Rinconada te ofrece 3 superfijos para el sábado, 3 superfijos para el domingo y las morochas del resto de las carreras sin costo adicional. Toda la información llega directo a tu teléfono celular. Suscribirse es muy fácil, mediante depósito o transferencia bancaria en las cuentas que aparecen publicadas en las revistas hípicas o en nuestra página web haciendo clic en el menú de opciones donde dice Plan VIP. Chequea nuestras promociones porque siempre hay algo bueno para todos ustedes. Plan VIP, información precisa, información efectiva, solo para La Rinconada y directo a tu teléfono celular. La manera más fácil para jugar y ganar es www.labanca.com, banca con K. Es como tener la taquilla en tu computadora. Y si la computadora es portátil, la taquilla va contigo donde quiera que te encuentres. Desde cualquier lugar del mundo, con solo tener acceso a internet y tu cuenta en www.labanca.com, puedes jugar, puedes ganar y puedes cobrar con la seriedad y responsabilidad de www.labanca.com. ¿Qué esperas? Abre tu cuenta, regístrate y ponte a ganar en www.labanca.com. Recuerda, banca con K, ahora también con hipismo internacional. La forma más fácil para jugar y para ganar. Multiplica tu dinero con las mantequillas del 30G, el mejor sistema para jugar y ganar en las carreras de caballo. Nuestra línea 933.99 con 4 mantequillas en tan solo un minuto. Y recuerda el menú de opciones de la mensajería de texto. La palabra marcas con las morochas, 2 super mantequillas en la palabra fijos. En la última, el pote, pote, pote. En alguna otra parte del programa, el chisme, chisme, chisme. La palabra disparo para jugar y ganar en la primera. Y el carrera, carrera con la letra M más el número de la competencia. Las mantequillas del 30G y nuestro código 3399, el sistema más completo de información para jugar y ganar en las carreras de caballos. Bienvenidos mis amigos a la segunda parte de su programa En Línea con el 30G La Rinconada a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. Recuerden nuestros puntos de contacto aquí en pantalla.
en las diferentes redes sociales. Nuestra cuenta de Twitter, @Ramón30G, ya con casi 6.000 seguidores, estamos en el orden de los 5.900 seguidores. Nuestro PIN de BlackBerry, recuerden que los que tienen teléfonos Android, pues también pueden descargar la aplicación del Messenger y añadir este PIN a sus contactos. Y nuestra cuenta pública en Facebook. Recuerden que los usuarios de Facebook no tienen que hacer la solicitud de amistad, simplemente introducir en el buscador, tal cual como aparece acá, Ramón Brito entre paréntesis el 30G, darle clic al botón de me gusta y ya tienen acceso a los contenidos que publicamos en nuestra página de Facebook. Un gusto, como siempre, compartir con cada uno de ustedes en las diferentes redes sociales. Se me olvidó el dato del perrito, que coincide nuevamente con la fija de las novalias, es el caballo King Bastian. Haciendo el comentario, pues se me olvidó especificar que era el dato del perrito. Ahí está la patica del perro en King Bastian, en la segunda del programa. Así que ligaremos a King Bastian además como dato del perrito. Ayer ganó el dato del perrito, que era la invasora. El dato del perrito es el dato que tiene hasta el perro. Entonces, bueno, King Bastian lo tiene hasta el perro. Entonces, bueno, el perrito no se quedó afuera y nos señala ese dato del perrito. King Bastian en la segunda del programa. El 5 y 6 de hoy arranca con 2.2 millones de bolívares como acumulado, lo cual quiere decir que es, yo voy a decir que una tremenda opción hacer el cuadrito respectivo, el 5 y 6 nacional, porque el 5 y 6, mal que bien, está bastante parejo. Yo les decía que las carreras son más amigables, de hecho, bueno, ayer el 5 y 6 no estuvo tan desviado de la lógica. Los cuadros con 6 pagaron algo así como 8 mil bolívares fuertes, lo cual quiere decir que efectivamente las carreras estuvieron mucho más fáciles de acertar en comparación con las carreras de la semana pasada. Esta primera válida es para caballos no figuradores y jinetes no ganadores de 10. Combinan pues las dos cosas para hacer esta carrera, donde están retirados el coche en el 4 y Luis Antonio número 6. Voy a indicar a White Castle número 3, el pupilo de Aldo Traversa Vitale. Mejoró bastante en su segunda actuación. Tiene mucho que buscar con Germán González. El 5 Queso Rayado, un caballo cuyo nombre realmente es patético. ¿Cómo le pueden poner un caballo Queso Rayado? Pero es un caballo que siempre lo han tenido en buen concepto, buen trabajador. A lo mejor en este lote sorprende este caballo Queso Rayado. El 13 Norjito es una buena opción también. Un caballo que viene de un paro de unos 4 meses, de hecho es 4 meses menos un día, pero el caballo ha trabajado bastante bien y nada de raro tendría que se impusiera, ya que por carreras anteriores tiene mucho que buscar. Nuestra fórmula 3, 5 y 13 abriendo el 5 y 6 nacional. Luego tenemos una segunda válida donde vamos a indicar nuestra línea Prince Iron número 5, el pupilo de nuestro amigo Pierre Martínez Risuti. Ayer, por cierto, ligamos con Pierre, ya que se nos dio la línea de Princess Candy. Hoy vamos a indicar a Prince Iron, un caballo que viene de perder por un severo tropiezo en la partida, su carrera más reciente. No debemos olvidar que este caballo fue capaz de escoltar a LeBron en su momento como doceñero, siendo LeBron uno de los mejores prospectos, de esta generación, lamentablemente desaparecido por un problema de infosura. Prince Iron reapareció, va a la segunda del ciclo, pero esta segunda del ciclo con 21 días de diferencia. Yo pienso que ante este lote, este caballo de Fernando Parilli debe obtener la victoria y lo voy a ligar como una buena línea para el 5 y 6. Prince Iron número 5 en la segunda válida. La tercera del 5 y 6 es una carrera para yeguas ganadoras de 2 o 3, 1900 metros, retirada Gran Brigitte, retirada Norcar. Vamos a indicar a Riachuelo por su velocidad, está número 2, la pupila Asdrúbal Rojas. Es una yegua que viene de ganar, que sube dos lotes, pero que, repito, por planteamiento de carrera tiene bastante oportunidad. Sícaro número 5, 2 segundos de manera consecutiva, uno contra Robertina, uno contra Norcar. Y otra Melodía número 9, una yegua que la sube Juan Carlos Ávila a la distancia de aliento, pero que es una yegua que incluso en su última carrera corrió en ganadoras de 3 o 4 y lo hizo bastante bien
figurando segunda detrás de Naborí. Así es que me quedo con los números 2, 5 y 9 en la tercera válida para el juego de 5 y 6. Aprovecho para recordarles a los amigos del estado Monagas y sobre todo los que están en el sur del estado Monagas que deben visitar el centro hípico Sportbook Inca Titanic en la población de Temblador, estado Monagas. Ahí está mi hermanazo Pablo Colina con todo su equipo, un centro hípico que arrancó sus operaciones esta semana con full aire acondicionado, excelente atención, buenos dividendos, pantallas en todas partes, carreras nacionales e internacionales, en fin, todo lo que necesita el aficionado para pasarla bien en Temblador, estado Monagas. Centro hípico Sportbook Inca Titanic con la gerencia de mi pana Pablito Colina. No dejen de visitarlo. Cuarta válida para el 5 y 6, una carrera para caballos perdedores. Retirado Rosman número 5, vamos a indicar a Il Volo número 1. Caballo que por actuaciones previas tiene mucho que buscar, el puesto de partida un poquito incómodo, pero el caballo tiene bastante chance. El debutante Berlino número 4 es una incógnita, este caballo del San Remo. Puede estrenarse ganando porque el lote tampoco es gran cosa. Y un caballo que tiene carreras que lo acreditan es el Brother Justo, aunque es un perdedor en 33 salidas. El Brother Justo es un caballo que pudiera estar decidiendo acá, sobre todo si decide, si repite, estos dos segundos que tiene en su penúltima y antepenúltima actuaciones. Nuestra fórmula 1, 4 y 10, 1, 4 y 10 en la cuarta válida para el juego de 5 y 6. Llegamos así a la prueba central de la semana, la prueba central del mes de octubre y obviamente pues la carrera más importante del calendario hípico venezolano, como es sin duda el clásico internacional Simón Bolívar. Por supuesto, hay que de alguna manera descartar, aunque no se le resta chance a ninguno de los participantes, pero hay que descartar caballos que yo particularmente considero que van a tener problemas en esta carrera. Problemas en el sentido que les va a costar muchísimo llegar al tiro de 2400 metros o subir tantos lotes como para imponerse acá. Voy a indicar tres porque es nuestra costumbre. Sin embargo, no quiero dejar de desearle a cada uno de los participantes el mayor éxito posible y no quiero tampoco dejar de decir que el gran ganador de este clásico Simón Bolívar debe ser el hipismo venezolano, porque espero que la Tribuna B esté repleta de aficionados, espero que los centros hípicos tengan también una masiva afluencia de clientes y uno lo que espera es eso, que el hipismo salga fortalecido, porque esta es su gran carrera, la carrera más emblemática de nuestra hípica desde hace tantos años. Así es que éxito pues para todos y éxito para el hipismo nacional. Nuestra tripocha, el Patriota, el caballo valenciano, el pupilo de mi hermanazo Roberto Balado. Estuve conversando con él entre semana, me dice, bueno, claro, la carrera es difícil, el caballo viene de Valencia, pero es el campeón valenciano, tiene todo el derecho del mundo de correr acá y es un caballo que tiene experiencia satisfactoria en la distancia de aliento. Voy a indicar a Chenoma número 12, también conversé con mi tocayo Ramón García en la tarde de ayer. Le decía a Ramón que el chance de Chenoma va a depender mucho del planteamiento de la carrera. Chenoma debería correr de menos a más. Y Ramón me decía que está bastante esperanzado con su pupilo. Voy a indicar a Loba Music de la llave 13, el pupilo de Carlos Alberto Arteaga. Me parece que este caballo ha sido llevado con mucha cautela, con mucha conciencia, enfocándose en esta carrera de 2400 metros. Obviamente el salto de distancia es bastante grande, pero el caballo ha sido llevado con miras a correr este clásico. Obviamente no puedo negarle chance a caballos como Chao, como King White, como Good Friend, como Turconi, que son animales que por supuesto tienen todo el mérito del mundo. Incluso pudiera decir lo mismo de la yegua Mischerezada, aunque yo particularmente no estoy muy de acuerdo con que Mischerezada esté acá, aunque tiene todo el derecho. Pero pienso yo que los tres que van a decidir son estos: El Patriota, Chenoma y Loban Music en el clásico internacional Simón Bolívar. ¡Ah! Llegó Lucho.
Lucho quería sacar de perdedor a Pedro Miguel, ¿vale? Yo le dije que no. Que no había nada que buscar allí. Aunque Pedro Miguel asustó. ¿Qué hizo Pedro Miguel al final? Creo que llegó segundo, ¿no? Segundo llegó Pedro Miguel. Claro, lejos del caballo ganador que fue Optium. Aló. Sí, estoy diciendo eso, que llegó segundo Pedro Miguel, pero igual hay que sumarle una más a la racha de Pedro Miguel. Ahora tiene de 16-0 en este año y 57 carreras sin ganar. Pero tú te empeñas en dar, pues, estos animales que obviamente no tienen chance. Te fuiste de 5-5. Voy a hacer un repaso de lo que diste en la jornada de ayer. Sí, tengo que decirlo. Mira, diste a Hammersmith. No figuró. Diste a Karina Prince, que fue lo más cercano a un triunfo en los datos de la etiqueta Lucho de la 33.99. Estuvo cerquita, pero no ganó. Los ganadores los pagan en Macuto, en la plaza aquella donde está el Negro Manguera. A ver, ¿qué más diste? Diste a... bueno, en la carrera de Profe Miguel diste dos caballos. Tú sí eres ambicioso. Diste Eipitrino y Profe Miguel, tremenda morocha. Profe Miguel segundo y Pitrino figuró. Y en la última, la invisible le hizo estricto honor a su nombre y no se vio, no figuró. Así que te fuiste de 5-5. Muy bien. Sí. A ver, Lucho, ¿qué te gusta para hoy? Ya, ahí está. Es que tú no escarmientas. Te vas a meter con el disparo de la 3399. Oye, a ti sí te gusta inventar, Lucho. De verdad. Claro, Lucho, porque si tú estás viendo el programa y sabes que di tres ejemplares, que me imagino que no están allí, porque como me estás diciendo que no di el disparo, quiere decir que ninguno de los tres caballos que yo di es el dato de Lucho Salitre. Repito, sí, Surcos, Capitán Clay y el Gran Caracas, 1, 6 y 7. Bueno, jugaste, el caballo tiene chance. ¿Por qué va a ganar? Porque tú estás muy atento a los videos de este caballo. Bueno, está bien. Igual te deseo suerte, mi hermano querido, porque te repito, di tres y no di a muy atento. Di Surcos, di Capitán Clay, di el Gran Caracas, no di a muy atento, así que tengo que decirte que jugaste. Sí, lo que pasa con el Simón Bolívar, Lucho, es que es una carrera muy pareja. Y yo de verdad no quería que te metieras en esa carrera por respeto también a los participantes del clásico. Sí, yo sé que tú eres un buen amigo, Lucho. Eso no lo pongo en duda, pero te dije que no te metieras en el Simón Bolívar. Sí, Lucho, yo entiendo que tu amistad es valiosa y que tú eres un buen amigo, pero por eso te dije no te metas en el Simón Bolívar. Como buen amigo que soy yo de tu persona, te dije no te metas en Simón Bolívar. Bueno. Ok, Lucho. Suerte, Tete. Hablamos la semana que viene. ¿Cómo? Chao. Está bien. Chao, Lucho. Está bien. Chao, Lucho. Mi buen amigo Lucho. Está bien. Dale, pues. Hablamos. Chao, Lucho. Bueno, ahí está la información de Lucho Salitre. Menos mal que no se metió en el clásico Simón Bolívar. Lucho le gusta muy atento el 4 en la primera, va a encontrar el disparo será uno de los tres que indiqué yo en el programa, Surcos, Capitán Clay o el Gran Caracas, pero el señor Lucho se empeña en ir en contra del disparo de la 3399, así que él da muy atento que no está en mi fórmula. Bueno, prueba de cierre, ya ustedes saben lo que hay que hacer, enviar la palabra pote de la 3399. Creo que es una carrera bastante pareja porque son yeguas no figuradoras. Entonces, la morocha va a rendir. Olvídense de eso. Envíen la palabra pote a la 3399. Pote, pote, pote. Pote, pote, pote. Pote, pote, pote. El código ganador, el código 3399. Tripocha de cierre con Reina Tycoon número 1. Una yegua que, si bien es cierto que está en este lote no figuradoras, ella dos carreras anteriores, es decir, el 3 de agosto,
llegó segunda muy cerca de Gimme Love, carrera que por supuesto la acredita. Guapa número 2, dos carreras previas, malas, pero la antepenúltima fue un tercero de Acapela que la acredita. Y Cándida número 11, una yegua que no ha figurado más allá del quinto lugar, ese quinto lugar lo hizo contra Acapela en su penúltima. Su más reciente se perdió con Katira Winter, que como ustedes saben ganó también en el lote de ganadoras de una. Así que me quedo con estas tres, el 1, el 2 y el 11, para cerrar este 5 y 6 nacional. Recuerden enviar la palabra Potter a 3399 y pendientes con esa morocha de cierre que yo creo que va a rendir a nivel de ganadores y a nivel de tablas. Pote, 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 al código ganador, el código 3399 de las mantequillas del 30G. Bien, amigas y amigos, hasta aquí el espacio por el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les sea de muchísima utilidad. La invitación para la próxima semana, cuando estaremos analizando, comentando y pronosticando las carreras de los hipódromos de Santa Rita, Valencia y La Rinconada, con un solo objetivo: hacer de ustedes felices ganadores, siempre acompañados por nuestro código 3399, el código de las mantequillas del 30G. Como siempre les digo, los quiero mucho y los quiero de gratis. Un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho, que tengan todo el éxito del mundo en sus apuestas y nos vemos la próxima semana en línea con el 30G a través de 30G TV, tu canal de información hípica en internet. ¡Feliz domingo para todos!